Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 16 de octubre de 2022. Tema: Doctrina de la Expiación. Texto de oro: Apocalipsis. Ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Lectura alternada. Juan. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Lección sermón leeré de la Biblia Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más Tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mateo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo. Veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿Será éste aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús, los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Juan Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo El que cree en mí no cree en mí sino en el que me envió y el que me ve Ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Primera de Juan. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hebreos, Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Segunda a los Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí. Todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y no se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Primera de Juan Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, ciencia y salud, con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy. Dios, el principio divino del hombre y el hombre a semejanza de Dios, son inseparables, armoniosos y eternos. Dios y el hombre. No son una y la misma cosa, pero en el orden de la ciencia divina, Dios y el hombre coexisten y son eternos. Dios es la mente paterna y el hombre es linaje espiritual de Dios. Reconocemos que la expiación de Jesús es la evidencia del amor divino y eficaz que revela la unidad del hombre con Dios por medio de Cristo Jesús el mostrador del camino. La expiación de Cristo reconcilia al hombre con Dios, no a Dios con el hombre, porque el principio divino de Cristo es Dios. Jesús ayudó a reconciliar al hombre con Dios, dando al hombre un concepto más verdadero del amor, el principio divino de las enseñanzas de Jesús. Y ese concepto más verdadero del amor, redime al hombre de la ley de la materia, del pecado y de la muerte, por la ley del Espíritu, la ley del amor divino. El Cristo era el Espíritu a que Jesús aludió en sus propias declaraciones. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y yo y el Padre, uno somos. Este Cristo, o divinidad del hombre Jesús, era su naturaleza divina, la santidad que le animaba. La verdad la vida y el amor divinos le daban a Jesús autoridad sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Su misión fue revelar la ciencia del Ser Celestial, probar lo que Dios es y lo que hace por el hombre. Jesús desenmascaraba y reprendía el pecado antes de echarlo fuera. De una mujer enferma dijo que Satanás la había atado. Y a Pedro le dijo: Me eres tropiezo. Vino a enseñar y a demostrar a los hombres la manera de destruir el pecado, la enfermedad y la muerte. Del árbol que no da fruto dijo, es cortado. La única frase cortés que tenía para el error era Quítate de delante de mí, Satanás. Otra prueba, aún más evidente, de que la reprensión de Jesús era incisiva y pungente, se halla en sus propias palabras, mostrando la necesidad de tan enérgica expresión, cuando echaba fuera demonios y sanaba a enfermos y a pecadores. Al abandonar el error, se despoja el sentido material de sus falsas pretensiones. Aunque demostraba su dominio sobre el pecado y la enfermedad, el gran Maestro de ningún modo eximió a los demás de que por sí mismo dieran las pruebas indispensables de piedad. Trabajó para guiarles a fin de que pudiesen demostrar ese poder como él lo demostró y comprender el principio divino de ese poder. Una fe sin reservas en el Maestro y todo el amor emotivo que podamos dedicarle jamás nos harán por sí solos sus imitadores. Tenemos que hacer lo que él hizo, de lo contrario, no estamos aprovechando las grandes bendiciones que el trabajo y el sufrimiento de nuestro Maestro nos otorgaron. No hay más que un camino que conduce al cielo, la armonía. Y Cristo en la ciencia divina nos muestra ese camino. Es no conocer otra realidad, no tener otra conciencia de la vida que el bien, Dios y su reflejo, y elevarse sobre los llamados dolores y placeres de los sentidos injertar lo santo en lo profano, suponer que el pecado puede perdonarse sin que se abandone, es tan insensato como colar mosquitos y tragar camellos. La unidad científica que existe entre Dios y el hombre tiene que forjarse llevándola a la práctica en la vida y la voluntad de Dios tiene que hacerse universalmente. Nuestra liberación final del error, gracias a la cual nos regocijamos en inmortalidad, libertad ilimitada y sentido sin pecado, no se alcanza por senderos de flores ni tampoco confiando nuestra fe sin obras en el esfuerzo que otro haga por nosotros. Quien quiera que crea que la ira es justa o que la divinidad es apaciguada por el sufrimiento humano, no comprende a Dios. La justicia exige la reforma del pecador. Es posible que la sabiduría y el amor exijan muchos sacrificios de nuestro yo para salvarnos del pecado. Un solo sacrificio, por grande que sea, no es suficiente para pagar la deuda del pecado. La reconciliación exige del pecador la constante inmolación de su yo que la ira de Dios se desahogara sobre su hijo amado es contrario a la naturaleza divina. Tal teoría es ideada por los hombres. La reconciliación es un problema difícil en la teología, pero su explicación científica es que el sufrimiento es un error del sentido pecaminoso que la verdad destruye, y que finalmente tanto el pecado como el sufrimiento caerán a los pies del amor eterno. Si hemos sufrido suficientemente sobre los errores del sentido material para permitir que el alma mantenga el dominio, aborreceremos el pecado y lo reprobaremos bajo toda máscara. Solo de ese modo podemos bendecir a nuestros enemigos, aunque éstos no interpreten así nuestras palabras. No podemos escoger por nosotros mismos, sino que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación de la manera que lo enseñó Jesús, con mansedumbre y poder, anunciaba el Evangelio a los pobres. Si el discípulo está progresando espiritualmente, está esforzándose por entrar. Se aparta constantemente del sentido material y mira hacia las cosas imperecederas del Espíritu. Si es sincero, será diligente desde el comienzo y ganará un poco cada día en la dirección correcta hasta que al fin acabe su carrera con gozo. Nuestro Maestro demostró, cabal y finalmente, la ciencia divina en su victoria sobre la muerte y la tumba. La acción de Jesús tuvo por objeto iluminar a los hombres y salvar al mundo entero del pecado, la enfermedad y la muerte. Pablo escribe, Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte aparente de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Tres días después de su sepultura corporal, habló con sus discípulos. Los perseguidores no habían logrado ocultar la verdad y el amor inmortales en un sepulcro. Gloria a Dios y paz a los corazones que luchan. Cristo ha rodado la piedra de la puerta de la esperanza y fe humanas, y mediante la revelación y la demostración de la vida en Dios, las ha elevado a una posible unión con la idea espiritual del hombre y su principio divino, el amor. Los deberes diarios por Mary Becker Eddy. Será deber de cada miembro de la Iglesia Orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí, y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos, ver ciencia y salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos, ni despiertos.